¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la música y los músicos. Hoy vamos a charlar con un músico muy conocido, de larga trayectoria, de importante trayectoria además. Hablo de Rubén Jiménez. Si defino tu naturaleza, te describo en la belleza de esa luz de tu interior. Amo la ternura de tus días, esa rosa sin espinas, tu fragancia y tu pasión. Porque en el aroma de tu cuerpo y el sabor de tantos besos vivo y sueño junto a vos. Yo te amo por las mañanitas, amo tu cara tan bonita, siento perfume de jazmines porque huele así tu piel. Llenas de color mi vida, más te quiero cada día. Tu sonrisa es un regalo, tu presencia me hace bien. Oh, 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 oh. Como les decía, hoy vamos a charlar con una persona más que querible en principio. Segundo, un gran artista que ha paseado su música no solamente por los mejores escenarios de nuestro país, sino varios del exterior. Estoy hablando de Rubén Jiménez, a quien le damos la bienvenida. Un gustazo grande, Rubén. Un abrazo grande. Hola. Para vos, hermano. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, qué gusto verte. Y bueno, compartir este momento con alguien que trabaja tanto y defiende tanto nuestra música y le ha abierto las puertas a tantos cantores y, por supuesto, también que surcase el camino de la música. Así que un gustazo estar charlando con vos. Muchas gracias. Y lo seguiremos haciendo, espero, por mucho tiempo, ¿no? Espero que sea por mucho tiempo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Rubén, ahora estás sacando un trabajo nuevo, por lo que vi. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por lo nuevo, ¿no? ¿Es así? Así es. Justamente estoy, ya está pronto a salir, es una chamarrita que se llama Soñadora del Palmar. Imaginé que la chamarrita viene remontando el río Uruguay y va entrando en las distintas capitales, y eso me dio la posibilidad de trabajar en un videoclip, como con la idea también de, a medida que se van mencionando, mostrar algunas cosas lindas que tienen algunas de nuestras ciudades acá en Entre Ríos, y por supuesto con el apoyo de la gente del Parque Nacional Predelta, que fue donde se tomaron las imágenes, que bueno, tuve el acceso a embarcaciones, drones, para hacer un lindo trabajo y como siempre poder mostrar nuestra provincia, nuestra linda provincia, a todo el país. Así que bueno, estamos prontitos ya a sacar esa canción. Claro que esto es lo nuevo, pero vos tenías 6, 7 u 8 años y la guitarra ya te empezó empezaste a tener un contacto interesante, amoroso con la guitarra, ¿no es así? Sí, bueno, yo empecé justamente a esa edad, 8 años, acá en mi diamante, mi ciudad, donde había un profesor de guitarra que es el que le enseñó a medio pueblo a tocar la guitarra ahí, y bueno, el aprender las canciones que se escuchaban en ese tiempo, y de ahí se fueron dando muchas cosas, o sea, el hecho de estar trabajando en el camino de la chamarrita de la música entrerriana se dio por la presencia o la llegada de Néstor Cuestas a Diamante, que él creó la Peña y la Chamarrita, y de ahí salimos varios, los chamariteros, los de Gualellán, los musiqueros entrerrianos, Voces Montiel, todos salimos de ese semillero que fue Néstor Cuesta acá en Diamante. Y bueno, después transitando el camino con ellos, uno aprendió a amar esta música, a amar la provincia, y es lo que continuamos haciendo. Por otra parte, ahí en ese semillero del que vos hablas,
nació una forma, una manera de interpretar la chamarrita e incluso de tocarla en la guitarra, que es diferente a lo que encontramos en otros lugares de la provincia, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. O sea, acá conocimos el estilo del Chivo López, esa guitarra chamarritera, porque él mismo era quien llegaba a veces a la peña y nos enseñaba a tocar ese ritmo, que era muy difícil en aquel tiempo. Y bueno, pero sí, ese es el toque. Viste que la chamarrita por ahí de la costa del Paraná tiene características de son mucho en tonos menores, Juan del Gualellán, Puestero, que por ahí difieren algunas de la costa del Uruguay, que lo he notado que son en tonos mayores. Pero siempre está esa cadencia, esa esencia que nos une y que bueno, yo creo que es esta linda música que nos identifica a los entrerrianos. ¿Cuándo con esa guitarra y con ese aprendizaje dijiste yo subo al escenario y canto y comenzaste tu carrera? ¿Cuándo fue? Yo cuando empecé a tocar guitarra no me animaba a cantar. Porque mi profesor me decía, vamos Jiménez, cante fuerte. Y yo tenía vergüenza de hacerlo. Entonces, una vuelta me tocó estar con un muchacho más grande que yo. Y él empezó a cantar fuerte al lado mío, que quedé impactado. Entonces llegué a mi casa, me encerré y empecé a cantar fuerte también. Y así empecé a alargar la voz, no a cantar en el escenario. El hecho del escenario se dio un poco después en la secundaria, integrando grupos, dúos, tríos, donde viste que uno se da fuerza con el otro en subir y quitar un poco de vergüenza. Pero ahí por ahí fueron los primeros como uno se animó a ser un poco artista, ¿no? A poder agarrar la guitarra y cantar delante de la gente. Y después, bueno, poco a poco eso fue sumando y hasta que ahora, viste, somos bastante corajudos. Claro que, vos decís, poco a poco se fue sumando, pero en ese poco a poco fuiste logrando no solamente un nombre, sino que has formado parte de algunos grupos, de algunas cosas que hicieron ruido y pisaron fuerte. Y bueno, sí, fui integrando. Primero estuve como músico de los Cuestas y de ahí se desprende integrar los musiqueros entrerrianos, que ya estaban formados los musiqueros entrerrianos, que eran los músicos de los hermanos Cuestas. Después entramos con Marcelo Madoni, con el Tony Barenghi, a integrar los musiqueros, que luego nos desprendemos de ello para instalarnos en Buenos Aires y hacer, digamos, una carrera de aproximadamente 18 años. Y solo cuando dijiste, bueno, ahora me toca a mí, voy solo. Y bueno, y eso fue a partir del año 2014, más o menos, donde ya traíamos algunas inquietudes individuales con respecto a cómo hacer la música y no lo podíamos canalizar a través del grupo, decidimos continuar ese camino en forma individual. Así también anda Marcelo Madoni y Francisco Cuesta en su camino, pero eso no ha quitado que hace poco nos juntáramos para el Día de la Chamarrita, invitados por ADI, en este ciclo que es Haciendo Camino. Bueno, estuvimos presentándonos el 29 de octubre en la ciudad de Paraná. Por otra parte, más allá de la interpretación del grupo, del solista, está el compositor. ¿Cómo nace eso de componer canciones, de contar historias, de mostrar, de contar paisajes incluso y de vivencias dentro de ese paisaje en cada tema? Y bueno, mira, lo de componer surge un poco por la necesidad que teníamos los musiqueros entrerrianos allá en Buenos Aires de querer proponer cosas nuevas, letras nuevas, melodías nuevas. Y también incorporar ese sonido nuevo de una guitarra eléctrica, jugarnos con una batería, que en ese tiempo no fue fácil la decisión porque estábamos un poco jugados con esa idea, porque decimos, pucha, si le metemos una guitarra eléctrica, ¿cómo volvemos a Entre Ríos? Estábamos en Buenos Aires en aquel tiempo y decíamos, bueno, ¿cómo nos irán a recibir? Entonces, bueno, fue una decisión que fuimos tomando, pero necesitábamos canciones nuevas, melodías nuevas. Seguir hablando de lo mismo, pero con sonidos quizás más actuales,
Y eso hizo que, bueno, que por ahí ese disco llegara a los jóvenes. Qué casualidad, la misma hora cae la lluvia y el mismo café. Donde tú y yo nos conocimos, qué linda te ves. Hoy no soy yo quien va contigo, otro es mi papel. Te ves tan feliz, lo abrazas fuerte y te das cuenta que yo estoy ahí. Finges no verme pero ya no puedes sonreír. Sé que te duele pero no te duele más que a mí. Después de ti no hay nada, solo recuerdos y fotografías gastadas. De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas. Y hoy que no estás conmigo siento que no valgo nada. Yo que juraba que si te ibas de mi vida igual me daba. Yo que decía que pensé que no te amaba. Y hoy que te veo en otros brazos siento rabia. No hay un solo día de mi vida en que no extrañé tus besos y tu sonrisa. ¿Y cómo surge eso de decir, bueno, tocas en México, en Estados Unidos? Es importante, interesante, buena experiencia aparte. Sí, sí, por supuesto. El primer viaje se dio en el 2000, estábamos en Buenos Aires, teníamos un productor, representante, bueno, y en el mes de octubre más o menos, nos dice, bueno muchachos, va a haber que ir sacando el pasaporte porque nos vamos a ir a tocar afuera, decíamos nosotros. Sí, vamos a ir a Miami. A Miami yo no podía creer, yo nunca había volado, y no sabía que la primera vez que volar iba a ser tan lejos, ¿no? Y después decía, bueno, será cierto, estábamos tan acostumbrados a que nos prometieran cosas y no se diera. Entonces, bueno, llegado a fin de año, principio de enero, dice, muchachos, ya tienen que ir teniendo los pasaportes porque vienen los pasajes y en mayo nos estamos haciendo Miami. Y de esa manera, era cierto nomás, estuvimos viajando a Miami aquella vuelta, compartiendo también con grandes artistas, porque lo hicimos varias veces, con Jairo, con Luis Landricina, con María Graña, a compartir esa fiesta que organizaba la Sociedad Argentina en Miami, todos los 25 de mayo. Bueno, allí estuvimos viajando varias veces, haciendo contacto, y eso nos abrió las puertas luego para ir al Festival Argentino en Arlington, en Virginia, y poco a poco se fueron extendiendo estos llamados, estos amigos que seguimos estando siempre conectados con los medios y participar de otras ocasiones. Así que bueno, eso es lo lindo de ir cosechando amigos en este camino que te brindan la posibilidad de mostrar lo que uno hace y poder seguir caminando. Pues muy bueno realmente eso, muy bueno, porque no solamente que ustedes viajan y que ustedes aprovechan y disfrutan y la experiencia, sino lo importante es ir dejando la música de una región de nuestro país en distintos lugares, ir imponiéndola de a poquito, ir sembrando para después cosechar ustedes o pueden cosechar otros músicos con la siembra que ustedes hacen, ¿no? Y por supuesto, esa es un poco la idea de ahora, que a veces charlamos con Marcel y con Francisco, que tenemos que ir marcando de alguna manera una propuesta, un camino para todos los que están viniendo. Hay varios chicos que quieren seguir la música entrerriana y bueno, por ahí quieren buscar canciones nuevas, algo con que se identifiquen. Si bien nuestro cancionero es hermoso, es variado, pero los chicos hoy en día también influenciados por otro tipo de música, es como que se identifican más con ciertas armonías, con ciertas melodías que se pueden incorporar a la música entrerriana. Vos sabés, Gustavo, que siempre me acuerdo de una vuelta, una charla con Linares Cardoso. Uh-huh. Él decía que él solamente era un mojón,
Él solamente había hecho un puntapié con respecto a la chamarrita por haber investigado, pero dice, yo no voy a ser, dice el que marque el camino entre Rian, dice, yo solamente hice un puntapié, ya van a venir nuevos jóvenes con nuevas melodías, con nuevas letras, quizás con otro ritmo, cantándole y enriqueciendo el canto entrerriano. Fíjate vos, ya Don Linares en aquel tiempo ya lo venía marcando y lo venía viendo. Y yo creo que por ahí estamos transitando, con nuevas melodías, nuevas letras, dándole nuevos colores a la música entrerriana. Y bueno, hay que seguir haciéndolo para poder ir marcando un camino y que otros puedan continuar. Sabes que yo pienso y lo digo desde siempre, que de la importancia de mantener nuestras raíces. Ahora, lógicamente, al árbol se lo va a ir podando de distintas formas, porque van a ir llegando gente nueva, jóvenes, con otras ideas, con otras vivencias, y lo van a ir podando de otra forma al árbol, pero las raíces son las que van a mantener el árbol en pie. Y esto es un poco lo que nos estás diciendo, que contaba o que te decía Don Linares, ¿no? Claro, claro. Es así. Fíjate vos que, bueno, yo puedo hablar, en mi caso, cada uno podrá hablar de lo que propone. Yo tengo canciones como Luna Enamorada, El Musiquero, que tienen melodías que hasta parecen latinas, pero no dejan de hablar del río, de los árboles, de los pájaros, del paisaje, de la gente, hasta términos entrerrianos. O sea que, yo considero que esa es una manera de enriquecer nuestro canto, que no quede tan encajonado en un solo formato, sino abrirlo. Como vos decís, en el mensaje están esas raíces que uno mantiene con respecto a nuestro canto y, por supuesto, actualizarlo. La música va evolucionando y yo creo que la música entrerriana también tiene que evolucionar. Vuelvo a mi tierra entrerriana, a sentir en las mañanas la esperanza de mis sueños donde el río me inspiró. Vuelvo a mi tierra entrerriana, a encontrar los sentimientos, abrazarme con el viento y fundirme con su voz. Porque siento que me llamas y mi canto te reclama, porque tengo tus raíces en mi corazón. Con la pasión dentro mío te canto entre ríos, escucha mi voz. Quiero bailar con mi gente, soñar un presente, mi pueblo es el sol. Indudablemente, yo estoy hace muchos años de esto, ¿no? Te voy a contar, hace muchos años charlaba con algunos músicos amigos y yo les decía, la chamarrita tiene que dejar de ser la menor, re menor, dominante, la y la. Hay que buscar otras armonías. Te estoy hablando capaz que hace 35, 40 años, ¿no? Y yo creo que ahora se está logrando, por supuesto que algunas a uno le puede gustar más y a otros menos, que yo, eso es también razonable, pero lo lógico es que se vayan adaptando a los tiempos sin perder la raíz, ¿no es así? Por supuesto, es exactamente, estoy de acuerdo, Gustavo, porque fíjate vos que este cambio, esta evolución de la que hablamos, no es algo que está ocurriendo ahora. Sabemos, la música siempre ha evolucionado. Si nos remitimos a cientos de años, la gente que entraba en el clasicismo dejaba el barroco atrás porque ya lo consideraba viejo. Después venía el romanticismo y ya ciertas cosas del clasicismo no lo hacían porque lo consideraban viejo. Por supuesto, esas etapas duraban años o más de 100 años. Hoy en día está tan rápido todo que va casi de año a año. O sea, vos sacás una canción hoy, quizás en 2 años ya la canción es vieja. Entonces uno por ahí se tiene, así también esa rapidez que tiene que ver con el estilo de vida, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con todas las redes que hay, hace que uno también de alguna manera tenga que adaptarse a lo que brinda esto. La otra vuelta charlábamos, si uno hubiera tenido en aquel tiempo las posibilidades que tiene ahora tecnológicamente, podría haber contado de los lugares donde anduvo o qué es lo que sintió
cuando estuve en tal u otro lugar. No es así, ¿no? Es así, absolutamente. Absolutamente. Por supuesto. Así. Rubén, vos, sí, por supuesto que sos muy joven. Lo cual muchas gracias. Lo cual es envidiable. Y todavía tenés muchísimo para hacer. Pero si vos hoy dijeras, me siento un día, preparo un mate, miro el río, escucho los pajaritos que cantan y pienso cómo hacer un cierto balance hasta el día de hoy, ¿cómo sería ese balance? ¿Cómo que sería positivo, más o menos, muy bueno, regular? ¿Cómo sería? Bueno, en mi caso, yo lo considero que ha sido muy positivo. Muy positivo. Yo vengo de una familia que mi mamá era del campo, mi papá era criado en la costa, hijo de pescadores, donde, bueno, no teníamos mucha facilidad o acceso a comprar instrumentos o a disfrutar de las cosas que veíamos que disfrutaban otros. Se me fueron dando los caminos, quizás oportunidades, y si bien uno hoy no es un artista o un cantor famoso a nivel nacional, yo me considero muy satisfecho porque me escriben de toda la provincia, no solamente público, sino niños y jóvenes que me escriben solamente para contarme sobre una tierra diferente, o quizás sobre mi bandera es argentina, que la están cantando en la escuela o que la han representado. Entonces digo, pucha, realmente lo que uno ha sembrado está dando frutos. Y yo creo que he logrado mucho y, bueno, por supuesto, seguiremos caminando y si se da para seguir, por supuesto, a seguir disfrutando. Pero me gusta lo que he logrado hasta ahora con la gente que he compartido. He aprendido mucho y muy agradecido de todos los que me han enseñado y brindado la oportunidad. Cuando vos hablas de oportunidades y de cierta suerte, yo creo que no es suerte, sino que estás preparado y seguís preparándote, porque si no, no podrías haber aprovechado las oportunidades. Sí, ¿no es cierto? Es así de sencillo eso. Y seguís preparándote, lo que significa que vas a tener más oportunidades, porque las oportunidades llegan con la preparación, el estudio, el trabajo, el esmero, el de estar horas con algo. No es algo que caiga del cielo como el maná. ¿Es así? Sí, sí. Es cierto lo que decís, es cierto. Uno tiene que estar preparado, para cuando se den las oportunidades poder subir a ese tren del que hablamos y poder brindar. Bueno, yo creo que eso va acompañado un poco de las ganas de hacer cosas, de poder expresar lo que uno siente o poder brindar lo que ha aprendido y sabe. Yo creo que también nosotros nos ha tocado estar en el camino de la música y tratamos de hacerlo mejor como lo es cualquier otro trabajo, cualquier otra persona. Y bueno, brindarse por completo y dar lo mejor de uno en esas oportunidades. Y la gente lo recibe bien y lo aplaude, porque está entregando todo, está entregando mucho así más es. Que la melodía y la letra. Así es. Uno trata de dejar ese mensaje y poder brindar otras cosas. Hoy se brinda en el escenario, aparte de lo que se escucha, imágenes, videos y, por supuesto, ese contacto con la gente, que la gente se tiene que ir llena del lugar, se tiene que ir contenta, decir qué lindo haber escuchado esto, cuántas cosas lindas tenemos, o conocer cosas a través de lo que se brinda con la música. Así que, viste, esto es muy amplio y uno siempre tiene que dar lo mejor para poder, como decíamos en un principio, poder ir dejando un camino marcado y que otros lo puedan aprovechar y que quede bien, bien marcado. Sin duda que otra cosa que te ha dejado el andar y que tal vez no se ve en el escenario, pero sí se expresa, son los amigos, la cantidad de gente que vas conociendo y que te van enriqueciendo. Por supuesto, sí. Acá tenemos amigos comunes en Entre Ríos, cantores que también la están peleando
por nuestra provincia, por nuestro litoral, y que no solamente nos encontramos la música, sino que también nos encontramos en otros momentos donde compartimos charlas, analizamos, y entre todos nos vamos dando una mano para de alguna manera este tren donde vamos todos, darle fuerza y que si uno va para adelante pueda también arrastrar a los demás adelante. Los amigos es fundamental y bueno, yo creo que se aprende mucho de los demás y eso está presente, eso está latente en el cariño que nos brindamos. Rubén, te agradecemos mucho la deferencia de atendernos, regalarnos este tiempo para compartir con los amigos que nos siguen en este programa y las felicitaciones para vos, para tu obra, para el esfuerzo, para esa seguridad que demostrás sobre el escenario, seguridad que te da el conocimiento y el trabajo. Te mandamos un abrazo inmenso y que nos veamos pronto. Como no, bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias nuevamente por el espacio que me brindaste. Para mí siempre es un gusto charlar con vos y bueno, poder contar, llegar a esta zona de la provincia, contar lo que uno viene haciendo y siempre con el deseo de llegar. Y ya vamos a estar compartiendo un escenario de algún momento agradable. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por todo, Gustavo. Un abrazo grande. Abrazo grande, amigo. Rubén Jiménez, con él charlábamos. Paso los días buscando, solo me voy preguntando por esos ojos que no he olvidado. Fuego dejaste en mis venas y tus huellas en la arena, junto a mi río te voy cantando. Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla en mis madrugadas. El sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira mi dulce chamarra. Su cuerpo y flores en sus cabellos, pájaro libre que vas volando. Como un rumor en el viento, voy susurrando este cuento, voy desnudando mis sentimientos. Eres mi luna enamorada, eres la estrella que brilla en mis madrugadas. Eres el sueño de mi guitarra, eres la musa que inspira.